Vuelos internacionales empezarán con destinos a Chile, Ecuador, México y Colombia, afirma Canciller. Por el momento, no está previsto los viajes a Europa, Asia ni a Estados Unidos, señaló el canciller Mario López. Añadió que se exigirá a viajeros pruebas moleculares como medida de seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, informó este domingo que ante el reinicio de los viajes internacionales previsto para el 5 de octubre, en el marco del inicio de la fase 4 de la reactivación económica, los vuelos empezarían con destino a Chile, México, Ecuador y Colombia. A partir del 5 de octubre, estaremos desarrollando los vuelos internacionales bajo los controles sanitarios. Estamos revisando la última fase de estos protocolos. Mientras tanto, hemos estado estableciendo los contactos con los países, declaró el canciller en diálogo con Canal N. En ese sentido, estaríamos empezando con los países vecinos y de la región. Luego, progresivamente avanzaríamos con destinos más alejados. Nos han señalado su interés con Chile, Ecuador, México. Con Brasil solo sería Sao Paulo. Por ahora no turismo, sino vinculado al comercio. Luego tenemos otros países de la región. Colombia también estaría. México, Chile y Ecuador, agregó. Asimismo, López enfatizó que por ahora los vuelos internacionales no estarían previstos para los países de Europa, tampoco para Asia ni para Estados Unidos. Por otro lado, el canciller sostuvo que a todas las personas que realicen estos vuelos se les pedirá sus respectivas pruebas moleculares como medida preventiva por el nuevo coronavirus COVID-19. Hay que recordar que todo esto va de la mano con el Ministerio de Salud. Hay países que nos van a solicitar las pruebas, así como nosotros solicitaremos las pruebas a los que lleguen al país. En este momento se solicitará como condición y se verificará la validez de la prueba. Sobre el aforo es un tema que definirá el MINSA, aún no está confirmado, comentó. Gracias amigos por ver este video, les invito a suscribirse a mi canal, nos vemos en un próximo video.